Hoy nos regala el pan de la palabra, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21. Cierto día, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, ¡ea, este es el heredero! Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, pues dará una muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús los decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No hemos notado en este tiempo de Cuaresma que una y otra vez el Señor nos insiste en dos cosas. Servicio, pero desinteresado, amoroso. No un servicio para yo tener, no un servicio para que a mí me den. Por eso, a los primeros viñadores el Señor no los aprueba. ¿Por qué? Porque son viñadores que se quieren quedar con todo. Son viñadores que quieren apoderarse de la tierra donde están trabajando. Es decir, que el ideal no es tanto trabajar para ellos, es tener. Y no tanto tener, sino entonces acumular. Preguntémonos, ¿mi trabajo es para acumular solamente? ¿O yo busco a través de mi trabajo, a través de mis dones, yo busco compartir? Yo busco entonces que el trabajo sea más extenso, más hermoso, más productivo en bien de los demás. Señor Jesús, concédeme que yo no vaya a ser un mal viñador, sino que sea un viñador honesto y bueno, que trabaje como tú quieres, dando la vida en forma desinteresada, en forma gratuita, en forma bella y buena. El Señor nos bendiga y guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.